He bore the name David Frederick Wingfield Verner, though he later went on to become known as Di Vernon, and still later, the Professor. Para mí el más importante de todos los tiempos por la influencia que tuvo tanto en su filosofía, tanto en su psicología y tanto en los efectos y las cosas que creó. Clásicos, esa es la edición de Vernon, quería mostrárselos, pero ahora voy a meterme un poquito más en la mente de Vernon y le voy a explicar lo brillante y exageradamente brillante. Imagínense ustedes, cartas de dorso, cartas de caras, esto es un desastre absoluto. Pero miren el concepto, porque tengan en cuenta que Vernon es la primera persona, el pionero en la improvisación con la magia. Este es otro efecto espectacular. Well, you know, it's a funny thing that I had an ambition as a child, and he said, I'm going to call you the professor, because he said, you seem to be academic, you know all these answers to...